el tiempo a morir. Satanás me hizo revivir. 4 libras como Pablo en el bolsillo. Par de putas sucias y mis cigarrillos. El camino donde voy nunca es sencillo. No creo en nadie, el demonio está conmigo. 4 libras como Pablo en el bolsillo. Par de putas sucias y mis cigarrillos. El camino donde voy nunca es sencillo. No creo en nadie, el demonio está conmigo. Tengo rima, super flow, asesinando a los cabrones. Hashtag 4-7, ready for life en los maquinones. Desde los bajos fondos, haciendo muy buenas inversiones. Mala mía, les diré cuando nos lleguen los millones. La fama no es pa' cualquiera, es solo para campeones. Ya no le temo a la muerte, aunque ya está de vacaciones. Siempre trato con el diablo en todas mis composiciones. Dijo que vendría por mí después que logre unos millones. Tengo un detector de falsos y un nivel extraordinario que muchos envidiarían. Bien parado aquí en el barrio, quieren tener rimas mías. Maldita su idolatría, la falsedad, la ironía en su mundo de porquería. Pensé que era el tiempo de morir. Vine de nuevo a cambiar el juego. Blas. Simple. Satanás me hizo revivir. Y la presión de debería calmarte con la nota que agarra con la pepa que te mete. Recuerda que mientras más nombre menciones conmigo, más te compromete. Yo ando tranquilo en la calle, pero no acepto que nadie me rete. Si me habla de que hay dinero, caeré ni pa' agua contando billetes. Sigo pa'lante mirando cómo todo fluye. Soy el alma secreta que cuando sale pa' la calle todo lo destruye. Me ronca con tu combo, está buscando que el mío te apabulle. Porque salió la presión al que todito le huye. Salgo con lo mío, un peine 70, la glo con selector. Cuando se le acaban las balas, saco el exterminador. A mi nena la tengo disparando la 40 con el silenciador. Para que no haga mucho ruido, como cuando le hago el amor. Aparte la tanqueta y los misiles, yeah, y la presión lo más que está sonando en los 2000. Así que muchachos, derechito por ahí desfilen. Ando con mi combo, con todos los fusiles. 4 libras como Pablo en el bolsillo. Par de putas sucias y mis cigarrillos. El camino donde voy nunca es sencillo. No creo en nada y el demonio está conmigo. Ya va, pero ¿qué está pasando, papá? ¡Ah! Joda. ¿Y ahora qué sabes pasó? ¿Cuántas veces el grillo me salvó la vida? Maldita sea. Paso humano, me vas a matar a mano. Habla claro, chamo. ¿Qué es lo que, mamá huevo? Ni que eran pa' seria del barrio, ¿ah? Ni que eran pa' seria, lo que está es bien cagado. Vale, no entré a protocolo contigo, un coño de madre. Háblame claro, ¿dónde está cachete? Quédate quieto, mamá huevo, no te muevas porque te huele el coco. Habla claro, pues, mamá huevo, ¿quién eres tú? No, abuelito, ¿qué es lo que, mano? Háblame claro que no es el menor, porque estos sentimientos lo metiste, ¿ah? Ese primo mío, bro. Ajá, y tú no sabes que tienes que hablar primero conmigo. Marico, pero la pineta que es lo que necesitamos es el tiempo, no te pa'lante, weón. No se hago la respectiva, chico. Pero esa mierda, menor. No vale, mano, ¿quién es el otro?
sabes cuántas veces el grillo me salvó la vida a mí. El grillo, Julito y yo éramos así, uña y carne, para que lo vengan a matar así, como si nada. ¡Qué hijo de puta! Ah, ese era mi hermano. Por eso que estoy descargando esta furia, este ego que tengo aquí dentro en el corazón, hermano. Ponte esa vaina, ponte esa vaina. Dale. Vamos a seguir, vamos a seguir. Ve, ¿qué es lo que es? Habla con la mechera ahí entonces. ¿Qué? ¡Aló! ¿Qué es lo que se me ha Andrilo ahí? Adri. Vaya. Bro. ¿Qué pasó? ¡Aló! ¿Qué es lo que es, Mandril? Julito, ¿cómo está mi hermano? Todo bien, quería hablar contigo. Bueno, ¿sabes cómo es eso? Conmigo cuenta. Claro. ¿Cuándo podemos hablar? ¿Qué negocio hay por ahí? Un negocio importante. Te interesa tanto a ti como a mí. Vamos a hacer algo, pues. Vamos a reunirnos en el sitio de siempre y cuadramos eso y coordinamos, ¿qué parece? Por supuesto que sí, mi hermano. Bueno, listo, no se hable más. Listo, pues hablamos entonces. Dale, pues. ¡Cachete! Dile a el Nietzsche, que el care loco ese anda por ahí mismo por donde está hoy. Que esté pendiente, anda pagando la lata. Ya lo dijo. Vente, menor. Dale. ¿Qué es, mi amor? ¿Por qué la cachetada, vale? Bueno, tú sabes el tiempo que yo tengo esperándote aquí. ¿Con qué puta andabas? Dime. Una puta, mami, es la que está en el negocio. ¿Qué negocio? ¿Qué negocio? Seguro que andaba con la perra esa de Vanessa. Que va perra, vale, camina, vale, vamos a tomar. No, bájale, suelta. Suelta, 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 no me toco, perro, todo bien. Sí, vale, marico, no. Está bien, el dato está bien. Lo único fue que pescamos uno solo, porque William lo tiene cazando ese mamacuevo. ¿Y qué es lo que? Este Julito me está diciendo que por ahí cuando ustedes vienen está encaletado, él está loco, este care loco. ¿Están botados? Ah, bueno, yo estoy con Caredú y con los muchachos aquí arriba. Plomo. Dale, pe, mano, tranquilo que tus reales están aquí seguros, y yo aquí te tengo el botito, o sea que no es serio, marico. Dale, pe, dale, dale, yo voy a hablar con los muchachos para allá, oíste. Dale, pe, ya lo digo. Mira, tú ya hablas en claro. Los locos están botados allá abajo. Que nos vamos a trallar, lo que vamos a hacer. Para entrarle a plomo a esos locos, pero pues, consciente ahí, mira. Dale, pe, está pendiente tú aquí. La abogada. Dale, vamos a dejar, yo hago para educar. La abogada, mira con el carro. Dale, dale. Bueno, pero tú me tienes que entender que yo tengo mi novio. Bueno, pero
¿Qué te puede hacer, loco? Se quita que el billete viene, el botín viene, pero viene bien gordo, no más nada. Gracias. ¿Qué loco, al menos? Gracias. ¿Todo finito, mano? Al menos, que tiene el billete eso, mano. ¿Pasó, mano? ¿Todo finito? El billete eso, mano, no te estoy boleteando, mano. Coño, mano, mano mía, lo que pasa es que tú sabes que estás ahí activo y no me voy a dar, porque bueno, tú sabes cómo es eso. ¿Qué es lo que, hermano? Hermano, todo bien, bien, todo bien. ¿Cómo es? Estamos a todos fines. ¿Qué hay? Mira, mano, una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo de Papú, weón? Mano, Papú tiene tiempo que para acá no viene. Hablas claro de pana. ¿Qué tipo tiene uno vino más para acá? ¿Aló? ¿Qué pasó, menino? Cuéntame todo. Dino. Siéntate allá arriba. ¿Pero por lo que, hermano? Cálmala, cálmala, no me estés gritando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Tengo una conversación? ¡Corre! ¡Gino! Ya, ¿cuál llamado este menor? ¿Cuál ahorita era? Este menor de la caleta. ¿Aló? Vale. ¿Cómo es la vaina? ¿Tú estás seguro, marico? ¿Y qué había ahí en ese beta? Bueno, ya sabes lo que yo te dije a ti. Espérame ahí que yo voy para allá, oíste. Ya voy para allá, no te muevas de ahí, menor. Mira, la moto está allá abajo. Sí, sí. Dale, pues. Vámonos, tú te vas conmigo y ustedes se quedan aquí, menor. Dale, activo. Dale, dale, dale. Mano, yo te voy a hablar claro. El loco, desde que nosotros hicimos tregua con la gente de las casitas, no vino más para acá, se la pasan compinchado allá. Ese loco se la pasan compinchado con el chino por allá abajo. Claro, ese loco se desplazan para arriba y para abajo día y noche, hermano. Yo no creo que no haya chino en esta mierda. Un loco que quiere ganar cartel. ¿Cartel de dónde? Está buscando que le porte el peso, mamá, muy por aquí no se desplace más. Yo se lo dije una vez, por la chequeta que se prende el lío y en la lado, por lo menos esa una cosa, si queda responde y no pasa por esta mamá huevada. Yo se lo dije la próxima vez, Mario, todavía yo patero esta mierda, weón. No, mani, eso no es nada, convive. Pero la otra es que el loco ahora la gente del nicho se la pasan por aquí para arriba y para abajo con una vaina, con un fantasmeo loco. Es una vaina loca, mano, y con un tal cara loco que se la pasan con una merga para arriba y para abajo. Y entonces, ¿qué, mano? Nos están tomando la plaza y que estás pendiente con esa gente, mío. Y esos locos suben para acá y bajan y nadie le dice nada, ni nada, ni con una madre, weón. Sí, mano, entonces no sé cómo vamos a hacer aquí con eso, pero de pana, no está buena la mamá, weón. Mano, nosotros hicimos una tregua para nosotros no subir para allá arriba ni ellos se desplacen para acá. Claro, se les dio una palabra, una vaina, pero los locos no han cumplido nada, están haciéndolo muy igual para arriba. Ese carel loco se la está comiendo, la lleva por ahí y lo voy a partir. ¿Cómo todo se pasa, carel loco? La pasa de la esquinita y en la escalera, está allá en la esquina. Pero hasta cómo se la bola, allá, ¿verdad? Claro, se la pasa. Vamos a ir, mano, loco, para allá arriba, lo más, quitando, loco, para acá. Vámonos, pues, mami, vamos a hacer loco porque se sale un mes. Dale, pues, moca por ahí. Vamos a caerle por ahí, subo, fuego. Mami, yo solo dije ya una vez, weón. Al chino, weón, el manito me anda por ahí, pendiente nada más de vacilante, pendiente que yo no me lo da. El que se monte por el huevo, le echó parte una vez aquí. Sea el hermano mío, hermano, pero después sin vergüenza, hermano. Es sinvergüenza, papá, sí, no, es una palabra. No hay nada, hermano, sí. Eso es. Que le ploma a quien sea, dame papá. Dame una velocidad, costilla, para estar dando bolas por ahí, weón. Eso es. La que dañó con mi quita, weón. ¡Se quedó ahí arriba! ¡Por allá arriba! Chamita, párate, chamito, no párate, trata de pararte, mami, trata de pararte, vámonos, párate. Párate un poquito, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Coño, mano, la gente del nicho se llevó por ahí, se llevaron al cara de loco, mano. ¿Tú sabes cómo es eso? Coño, se llevaron al cara de loco, mano, se llevaron al cara de loco, la gente del nicho se trompó por allá y bueno, ¿tú sabes cómo es eso? Dale, mami, vámonos. Vámonos, mami. Poco a poco, vámonos, que mejor te montaste por el huevo.
Mira, mano, ya me hicieron compadre, que lo que es, mano, estamos en un barrio perdido aquí en esta vaina, weón. ¿No llegaste, mano? Mano, ¿dónde anda, weón? Estamos todos perdidos aquí, weón. Dale, mano, es ahí mismo, es una escalerita, el callejón, es una escalerita más que tú y yo. Ah, más arriba. Dale, pues. Ven, estamos subiendo. Nosotros estudiamos en el liceo ahora en el paraíso. Bueno, mamá, nosotros venimos ahorita, tranquilo. Ya, no. Pero me llamas, Miguel. Bueno. Uy, se mamá, vamos. Son mamás, así, estoy con la jeva. Coño, hermano, mala mía, hermano. Vale, pero que evento. Pero usted tiene que llamarme, enviarme un mensaje, mamá, bueno, tienen que activarse. No, vamos. ¿Qué vamos a hacer, weón? ¿Te acuerdas el día que yo te comenté que nos habían encañonado unos locos por allá? Sí, tú me dijiste. Bueno, ¿sabes el de la gorrita? Ajá. Y el otro que estaba con mi novio, bueno, ellos, dos de ellos eran unos. ¿En serio? Sí. Pero, y no te lo estoy diciendo para que tengas problemas con tu novio ni nada, ni mucho menos, pero para que averigües bien quién es tu novio. No, o sea, no te lo estoy diciendo por más ni mucho menos, simplemente averigua quién es tu novio. Porque dos de esos chamos son uno de los que nos encañonaron la otra vez. Bueno, me dejas preocupada, pero bueno, vamos a ver qué hace. ¿Tú no vas a ir a donde Cristo? Sí, dale, chao. Cosas que hacer. Cuídense, parce. Gracias. Aló. Aló, jefe. El hombre acaba de salir con la gente. Ok, el tipo va saliendo. Yo tengo la gente trabajando en eso. Dale. Ok. Chapa, vale. No, mano, este teléfono también es de ellos. Aló. Chapa,
¿Eres tú? Sí, 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 yo soy Chapa. Ok, mira, la entrega se va a hacer en la caldera del diablo. ¿Sabes dónde es? Bueno, te llegas con el billete. Ok, ok, tranquilo, ya solo estoy ahí. Dale, pues. Entonces aquí, weón. Hermano, aquí está el billete. A mí no se evita. Me contalo para ver cómo es. Que no confíes en uno. No, tú sabes cómo es este negocio, weón. Pero tú estás claro, cuál me sale la bicha creo que necesito urgencia, weón. Si vas, déjame hablar con el tipo allá, yo te cuadro lo tuyo. Anda, pues cuadra esa vaina, pues tenés de coraje. Dale, sé, yo estoy avisando. Hola, más ahora, pues dale, pues. Entonces, ¿qué es lo que menos que haces aquí, weón? No, te tengo rolo de beta. Háblame claro, ¿qué fue lo que pasó? Acá me informan que mataron al sapo. ¿Cómo es la vaina? Bueno, agárrate. Te loco los parranderos junto con los que andaba. Habla claro, weón, ¿quiénes fueron? ¿Cómo fue la vaina, weón? Bueno, hermano, pues que agárrate que es su ruedeta. ¿Y Mejía no está en vacaciones? Pues mira, no sé. Sanito solamente dijo, mira, los quiero aquí y aquí estamos. Igual que tú. Sí, hablando del rey de Roma, ¿qué se asoma? Si llega, chamo, ¿qué hace tú aquí, gato? Sí, comentando a Rodríguez, que vengo un culito por ahí, tú sabes. Culito, chamo, Martín y Mendoza no dijeron que son comisarios. Según ellos, tú estabas en comisión. ¿Y ahora qué dices de eso? Pero esos chamos siempre metiendo el problema aún, ¿no vale? Radio apagado. De paso, radio apagado, hermano. Un problema. No, pero el problema te estás metiendo tú mismo. Yo tengo un culito, tengo que apagar el radio, mi pana. Coño, hermano, ¿y tu trabajo? Mano, esta información vale oro. Bueno, hermano, pues sé que te digo, ¿qué piensas hacer con esa información? No voy a cuadrar eso, yo. ¿A quién vaya, más? Ya tú vas a ir, confía en mí. Ya lo dijo. Esos chamos siempre metiendo en problema a uno, ¿vale? Siempre metiéndote en problema, Villegas. ¿En qué andas tú, chamo? Como le digo a Rodríguez, unos culitos, una vaina por ahí. Háblame claro, el comisario te estaba buscando y tú con el radio apagado, ¿qué casualidad? Demasiada casualidad. Dame un segundo, mira, dame un segundo ahí que me están llamando. Un segundo ahí. Aló, aló.
¿Qué es lo que es, mi hermano del alma? Uy, no, huevo, no te dije que no me llamara, ¿ah? Dije que no me llamara, vale. ¿Qué es lo que es, hermano? A la violencia, loco. Mano, esto que tengo si te va a interesar. Bueno, de eso nada más te digo eso, háblame para ver. ¿Qué es lo que no se sabe aquí, hermano? Ya me enteré que le hice viaje al loco junto con los demás. Oye, yo no me cargué a nadie. Yo lo que quiero es mi billete y lo quiero es ya. ¿Qué es lo que, hermano? Ya perdiste la confianza en los panas. Tú ya sabes el sitio, cuando quiera te llega. Ok, nos vemos en el sitio y vas con mi billete. ¿Estamos claros? Dale pues, hermano, ya voy arrancando para allá. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué cuadrate? Tranquilo, hermano, que yo tengo eso ya en mente. Va para allá abajo, cuadra con tu billete, que tenga el carro listo, que ya voy bajando para allá abajo. Vamos, ya lo dijo. Anda, pues, sí, va. Muchacho, ¿sabes cómo es? Dale, muchacho, tengo que ir. ¿Dónde vas? Vamos a la comisaría. Allá donde está la patrulla. No, 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 es necesario, yo tengo mi carro. Tranquilo. ¿Tienes el carro? Sí, sí, vamos allá. Oye, que yo te voy a decir una cosa a ti. Prende ese radio, ¿viste? ¿Sabes? Si no sabes, el botoncito, se prende. Sí, lo tranquilo, lo tengo operativo. Lo puedes cambiar a la comisaría. Como nunca te sirve, casualidad de la vida. Sí, va, sí, va, tranquilo, muchacho. No te pierdas, aparece. Dale, rey. Oye, que es un VIH, ¿viste? Mira, ¿te parece la cédula de Villegas? La palabra sospechosa la tiene escrita en su cédula. ¿Qué te llamó fuerte? La fuerte me llamó, hermano, porque allá arriba un tiroteo y mataron a una amiga de mi hermano. ¿Adivina quién estaba en el tiroteo implicado? ¿Quién? Alfredo Molina, el maldito del Don. Y se me escapó, no sé cómo diablo se me escapó esa bruja. ¿Se te escapó, Al? Mira, hermano, yo lo venía persiguiendo. Entramos, revisamos, requisamos todo y el carajo no sé por dónde diablo se escapó la bruja. Bueno, ya ese pronto caerá, quédate quieto. Mira, hermano, cuando tengamos a ese tipo le vamos a entrar a plomo, porque esa basura no puede quedar vivo. Se va a caer. Lo siento, pero... Esto es tu culpa. Fuiste la piedra grande en mi camino. Esto es tu culpa. Fuiste siendo mi primer asesino. Esto es tu culpa. Porque fallar no te importa un comino. Esto es tu culpa. Solo tienes que aceptar. ¿Sabes qué, chavo? Venga ahí. Te voy a llamar hoy. Espero que estés pendiente de la llamada. ¿Y si acaso quiero tu número? Yo no te estoy dando mi número, te estoy dejando el teléfono. Ya tú sí contestas hoy. ¿Qué? ¿Obligada? ¿Obligada para contestar esto? No te estoy obligando. Lo que es, ¿dónde estás durmiendo? Entonces estás haciendo tus cosas. Relajado, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué hay por ahí? Vale, soy chocado hace rato, lo que pasa es que te está dando cancha. Bueno, vamos a pillar esa vaina, ¿no? Rápido. Vale, pues. ¿Te puedes llevar tu teléfono que dejaste aquí? Vale, déjalo ahí, que eso te va a servir de mucho. Eso, vale. Y tú caes, que me quedo contigo, mamá. Chismoso. Vamos hablando, mamita, cuídate. Estabas pues estúpido. El teléfono apagado ahora, ¿dónde estará? ¿Aló? Hola, Valentina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No, no sé nada de Catiusca, que yo la estaba llamando esta mañana, pero no sé nada de ella. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Que la robaron? ¿En dónde? ¿Cómo fue eso? Ah, ya. Piedrita. ¿Ese no es el hijo de la señora de allá arriba? La señora Rosa, la que tiene la bodega allá arriba. Ok, mira, yo ahorita voy saliendo de la casa. Yo paso ahorita por la casa de ella y le pregunto para ver si ya tiene el trabajo. Dale, pues, está bien. Chao, perro. Mijo, ¿por qué tú eras así? Pensé que me dejaron el teléfono. Esta chama venía allá al callejón. Ajá, ¿y? Coño, ¿no estás escuchando que ahorita se entraron a plomo y arriba en el callejón y mataron a uno? ¿Y a quién mataron? Al hijo de la señora Rosa, el de la bodega. ¿Qué? No me digas que ese es el que le dicen en Piedrita. Ese es el mismo.
todas estas para comprar solo taxi. Porque ese fue que lo atacó esta mañana. ¿Quién? ¿Ese chamo? Sí. Ah, no te creo. ¿Piedrita? Bueno, se lo mataron. Ah, lo que te iba a decir. ¿Qué? Que se llevaron preso de los morochos. ¿Qué? Sí. ¿A cuál es los morochos? A Luis Ángel. ¿Estás seguro que fue Luis Ángel que se lo llevaron preso? Sí, mami, porque yo vi cuando lo metieron en la patrulla. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué se lo llevaron preso? No sé, porque se lo llevaron, pero lo metieron en la patrulla y le pusieron una ejecución. Que yo tengo que saber para dónde se lo llevaron. Pero por eso te estoy diciendo, yo no sé dónde se lo llevaron, porque lo metieron y se lo llevaron para el cuerpo. No sé dónde está. Ay, Dios mío, ¿para dónde se lo llevarían? Pero mami, por eso te estoy diciendo, cálmate, relájate. Tú no tienes un hermano que es policía, tú lo llamas y averiguas dónde está metido y ya. Claro, va a salir de duda. Ajá, pero ¿y entonces? No me contesta. No, pero ya no me estás llamando. No me conteste, no me conteste. Yo tengo que ir para la factura para ver qué pasó. Bueno, eso no va a bajar, pues. ¡Coño! ¿Ustedes no ven por dónde caminan? Vaya, vaya, vaya. Pero miren a quién tenemos aquí. De tanto tiempo no volvemos a ver las caras. ¿Tú lo conoces a ella? Eso es pedo tuyo, chismoso. Bueno, yo solamente digo. Bueno, no te metas. Está bien, ¿no? La Virgen de Santa Bárbara, nos volvemos a ver las caras. Entonces, Santa Bárbara, ¿qué es de tu vida? Cuéntame. Bien, vale, mis estudios, como siempre. Claro, la niña buena del barrio, la nerd, la que, la pila, la tal. ¿Qué? ¿Envidia? Envidia mata, mija. ¿Yo? ¿Envidia? Ay, por favor, mi amor. De ti, tú como que estás loca, yo. Ya, disculpa que las interrumpa. ¿Ustedes van a seguir cotorreando? Bárbara, ¿tú vas a seguir metiéndote? Cálmate. Yo estoy hablando con la chama. Relájate, papi. ¿Y entonces? ¿A dónde se dirigen ustedes dos? Aunque no es problema tuyo, yo te lo voy a decir. A tu hermano se lo llevaron preso. ¿En serio? Ya va, déjame adivinar. ¿Al tarado o al malandrito? Ya va, Bárbara. ¿Esta niña es hermana de los ocho? Sí. ¿Y habla así de la familia? ¿Qué fue lo que yo te dije a ti? No, mami. Mira, vamos, no, vale, que tenemos otro compromiso. Mira, Santurrona. Me le manda a saludar al bastardo, a quien se hayan llevado. Mucho gusto, me presento original con ojos originales. Leal con oleales, criado entre... Ay, niña. No, es horrible. Camino. Soy Lisset, ¿tú estás trabajando?
Mire, escucha, era para decirte que se llevaron a Lizaje preso. ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo que se lo llevaron preso? ¿Pero cómo así? ¿Se metió la policía o qué? Bueno, no sé, solo que me dieron hace rato que se llevaron a Lizaje preso y era para ver si tú salías temprano para que le dijera a la señora Grecia o a Alex. Vale, está bien. Ah, bueno, está bien. Hablamos después entonces. Anda, ve quién toca. Pero muévete. Y yo hago. ¿Aló? ¿Cómo es la vaina? Recuerda que quiero un trabajo limpio, impecable, sin testigo, ¿ok? No, dale pues, hablamos. Creo que menor, averiguate la vaina que te dije. Coño, mano, no te puedo averiguar porque no, weón. Esa vaina está burde paco, burdinigo, y burde paco por allá abajo. ¿Y esa vaina? Bueno, marico, no, el chino haciendo la suya, weón. Ese loco todo el tiempo cagándola. Mató al loco allá abajo en la cancha, weón. Esa vaina está a mina de policía ahora, weón. Hola, madre, lo primero que le dije ese de cerro. No, eso fue a qué hora, chamo. Marico, no, me imagino que eso fue en la mañana, ¿no? Eso fue temprano. Pero ya habla claro. Yo escuché unos tiros. Pero eso no fue esta mañana, ¿viste? Eso fue hace ratito. Ah, no, vale, ese es otro beta, ¿no? No, el chino vio también un menorcito que por allá abajo que le dicen Camerún y le lanzó unos tiros también. Ese chino anda no, anda enloquecido, marico. Con ese menor como siempre cagándolo, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Tráeme ese coño de madre para acá y lo presenta ahorita aquí ya. Pero ya. Bueno, ya lo digo, ya vengo ya. Jimmy, Jimmy, ¿quién es Vale? ¿Qué te pasa a ti, Vale? ¿Tú estás entrando a mi casa? Fíjate, tío. Él es mi primo, Vale, ¿qué te pasa? A tu primo. Me vino a ayudar con la bolsa de comida. ¡Ya eso! ¿Qué te pasa? ¡Ya eso! ¡Ya eso! Dale, por aquí. ¿Qué? Dale. ¿Cuál agua? ¿Qué agua? ¿Tiene ese huevo? Yo no sé, pero estaba tomando mucha sangre. Ya, que pedí unos primeros auxilios que en la caja, ya. Déjame quitarle la cabeza. Mira, aquí tengo. La vaina me mata el huevón ese. Tengo gasa, tengo esto, tengo esto. Cuidadito. Cuidado, cuidado. Mira, alcohol, toma, échale mi vida. Toma, agárralo. Échale eso. Ya, échale eso. Ajá. Mira, Coco, sale que está perdiendo ese huevo. ¡Ah! Mira cómo utiliza esta piel. Ay. De vaina no se va a morir, bon. Ya. Mira, oíla. Quédate para allá abajo. Dale unos coñacitos al menor ese a ver si te suelta prenda. Ah, bueno. Esta es la parte que me gusta la película. Dale, pues. Dándole. Ah, Roy, echándola ahí. ¿Qué pasó, mano? Mano, ¿tú te acuerdas del canalito este la otra vez que te amenazó? Que dijo que cuando creciera iba a matar a Iván. El carajito, vale. Coño, el carajito este, vale. Yo creo que dijo el quemado. ¿Al hijo del quemado? Julián. A ese mismo, yo creo que es ese mismo. Ah, vale, ese chamito no tiene pinta de estar haciendo nada. No, hermano. ¿Cuántos años tú crees que han pasado, loco? Ese tipo de tiene como 27 años, loco. De bien. Rebobina para que vea la vaina, lo que te dije la otra vez. No, no sé lo que han pasado, weón. Mira, primero yo te decía una vaina. Poco anda desaparecido. Ese loco no me inspira confianza. Ese loco el otro día me llegó, quería independizarse. Si yo le podía dar una de las zonas para independizarse y hacer su vaina solo. Mira cómo vos te estás en ese weón. Toma. ¡Ah! ¡Me parece rápido!
Mala, a mí de qué, de percha, de piso. ¿Sabes qué? Yo te hables claro, yo me merezco, es más. Esto es miseria para mí. A la final yo he arriesgado mi vida por ese loco y que he ganado esto. O oh, vale, yo quiero evolucionar más, tener más vaina, weón. Muévete. Ya va. Eso es por aquí, habla claro. No, mano, o sea que yo estaba era preso y bueno, y salí hace poco y todo lo que estoy pendiente de salir a ganar. ¿Quieres ganar? Que le volteaste al cuello y que yo confío en ti. ¿Tú eres loco o qué? No, mano, o sea que yo no me le volteo a nadie. Y si tú me das una palabra que me vas a poner a ganar, yo no te voy a jugar sucio, pues, ¿sí me entiendes? ¿Qué te pasa? Ah. Me contaron por ahí que estabas en la casa. Mira, dime algo. El cuervo sabe que el manito que está en la caleta es tu cuerpo. Ay, bueno, soy el niño, ¿vale? Al niño. ¡Ah! Ofita retornó para ahí, se estaba metiendo tipo en su casa. Oye, con cuidado, ¿vale? Pero dime. ¿Esta moto de quién es esta? Esa moto es de mi hermano, esa moto es del chino. Ah, del chino, esta moto de la... Ah, ok, bonita la vaina. Porque debe ser que el chino paga estacionamiento aquí en esta mierda. Sí, al niño. Pero ahí me dijeron que fuiste a reclamar porque ella estaba metiendo tipo allá en su casa. Bueno, pero ¿qué te puedo decir? Ella no puede estar metiendo nadie allá. Esa casa yo la compré para el hijo mío, para más nadie. Ay, ay, con cuidado. ¡Maldita bruja! ¿Cómo lo das? Esa vaina, como creo. No, está como meco, se mueren de hambre. Así me matan aquí. Ya me la agradeció. Ya no me matas allá afuera y vas a estar hablando paja, huevón. ¿Cómo paja? Bueno, mamá. Mire, ¿tú vas a salir otra vez? Ya le tienes que hablar a su marido, se me fue. ¿Qué? ¿Le vas a poner la otra? No, no, vale, mira este. No, ¿tú cómo lo contrataste para espía? Dale, ma. Eso después de un momento, vale. ¿Qué te pasa, tía? ¿Le vas a seguir en un malandre en todo el tiempo? Mira lo que te pasó hace rato, ¿ah? ¿Vas a seguir en lo mismo? ¿Por qué no te quedas aquí en la casa? ¿Ah? ¿Qué futuro me vas a brindar tú a mí? Respóndeme, vale. ¿Vas a seguir en lo mismo? Tú no me dijiste a mí que ibas a salir de esto, ¿ah? Dime, pues. ¿Vas a seguir en la misma vaina? ¿Ah? Mira, yo sé que te prometí que me iban a dejar de los problemas. Pero déjame solucionar el negocio que tengo allá. Y te prometo, te lo juro, que tú, el niño y yo nos vamos aquí. Nos alejamos de todo esto, el problema, de todo. Te lo juro, mira, por lo más que tú quieras. ¿Te parece? Cena por allá abajo. Coño, el mío, esa vaina ya está full del gobierno, bandera los papas a tres tablas. Sí. Ay, sí. Mire, ¿qué más? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Tú sabes que ahorita ando pendiente de casarme, pues se quedó morir a mi hermano. Lo vine para decir que yo podía cuadrar una pistola, tal, algo, porque ando desarmado. Nada, ahorita. Coño, marico, no me hice algo, no. Esta vaina está fea por aquí. Yo tengo esta nada más porque, coño, maté a un policía por allá abajo y estoy encaletado. La policía me anda buscando como paleta en Romeo. Madre, con ese menor, no joda. Yo estoy como con ese peo. No, pero para que la gente no tenga que estar metiendo salir, que son loco. Para vivir. Ey, ¿dónde eres tú, chamo? ¿Dónde eres tú? Loco, ¿tú nunca te he visto aquí? Echándote por ahí, yo cuadro un beta y te aviso, weón. Y salimos por ahí para que gane y te montes un caballo bien, weón. Aló, Jamerú. Sí,
¿Quién habla, vale? Mira, mano, es Rodilla. Coño, hermanito, ¿qué pasó? ¿Qué lo que? No, no había llamado más, weón. Mira, mano, todo bien, hermano. Mira, escúchame, weón. No. Yo fui uno que me escapé allá de ese retén, weón. Ah, sí, verga, tú fuiste uno de la fuga. Verga, sí, yo me enteré de esa vaina, weón. Verga, se escaparon un bandón, ¿no? Sí, sí. Tóngala, contigo una vaina urgente, weón, oíste. Háblame. Mira, mano. Yo te mismo en la zona. Tú sabes dónde es, ¿no? Si quieres, llégate. Y a lo mejor es salir, mano. Dale, sí, va, está hablado. Anda, pues. ¿Qué pasó, Bobal? ¿Qué pasó con Tina, chamo? Me quedaba por allá, ¿qué pasó con Tina? ¿Qué pasó con Tina? Yo te hablaba claro, mami. Tina se murió. ¿Cómo que se murió, pana? ¿Cómo que se murió? ¿Cómo que se murió? Se murió, eso fue lo que no dijo el doctor, que se murió, pero relájate. ¿Qué vamos a hacer? Se murió. Allá no se murió. Relájate, vale. ¡Corre conmigo! ¡Coño, marico, espérame, me quedo! ¡Corre! Cuatro litras como Pablo en el bolsillo. Parte fruta sucia sin el cigarrillo. El camino donde voy nunca es sencillo. No creo en nada que el demonio está conmigo. Cuatro litras como Pablo en el bolsillo. Parte fruta sucia sin el cigarrillo. El camino donde voy nunca es sencillo. No creo en nada que el demonio está conmigo. Asesinando a los cabrones, 4-7 ready for life en los máquinos. Cálmate, tranquila, vale. Coño, ¿cómo se va a morir un solo tiro, pa? Coño, eso fue lo que me dio a mí el doctor allá abajo, chama. Lo que me dijo fue eso. Me saqué el tiro y le perforé el pulmón. Y pues la amenaza que se ahogó ella. Bueno, ya me parece. Pero que no, órale, ¿cómo tú vas a ir para allá? Tú eres loca, chamita, dale loca, yo un poco de paco. Yo estoy solicitado. Yo hice mucho con el regalo para que me dijeran a mí cómo está la salud de tu amiga. Chama está muerta, ¿qué vas a hacer? ¿La vas a revivir de nuevo? Si quieres te vienes conmigo, si no, tú vas a estar con ese lío, te hablé claro, yo me voy. Vamos por aquí. ¿Dónde se metió? Oye, marico, hermano, me va a matar, me dieron un balazo, marico. Cuando no lleguen los millones, la forma no es para cualquiera, es solo para campeones. Mira, ya, mira, está ahí. Siempre trato con el diablo en todas las cosas. Tú eres gafo. Vale, mira, chama. Luis Ángel. Luis Ángel. ¿Quién coño Luis Ángel, vale? Mira, Rodilla. Vámonos de aquí, chamo. Estamos pagando la lata un de feo, loco. Vale, si va, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vete con nosotros, pan en la moto. Yo me la llevo a ella. Vente conmigo, man. Vente, vámonos. ¿Seguro que está bien, chamo? Sí, sí, vale. Vente conmigo. Ya va. Nos estamos grabando una película china. Dale, viene. Grabando. En cinco. Acción. ¿Qué lo que es, loco? ¿Quién te mandó esta maldita mamá huevada, pe? Habla claro en esa mierda. ¡Ay! Acción. No, se les vio la mano. Ay, que pereza, está sabrosa. Despacio, más despacio. No, Pedro, no seas rata. Pues no lanzalo como te lanzando al principio. Dale, viene, ando en cinco. Él es la señora Rosa. Sí, ¿cuál de ellos? El tan Piedrita. No, no, mire para allá. Oye, pero que él hizo así como que la cara otra vez, por Dios. ¿Ese es que se la tiró malandrito? Sí, mami, ese mismo. ¿Y Barbara qué dijo? Oh, ese estaba todo histérico.
levantó. Disculpa, pero bueno. Es que se está. Porque es loco, bueno, loco. Pelón. Loco, menor, que me un ahí está el loro, lo ando buscando. ¡Al oro! ¡Oro, coño de madre! Dale, tío. No se quedó mi no, vale, no. No, no, pasa que él dijo, me hiciste un susto. No, Mike, me hiciste un susto. La muevo y hablamos. Y yo me quedo como. El dinero está completo. Y va, tranquilo. Agarra la ese. Sale. Ok, se queda él. Él me echa para acá entonces. No, quédate ahí, quédate ahí. Ah, pero él me está hablando a mí, güey, me va a hablar. Ah, bueno, échate de donde estaba parado ahorita. Hasta aquí ahorita. Hasta ahora, ya está aquí. Hasta aquí. Claro, te le paras aquí al frente, malandreo. Dale. Mano. ¿Tú no viste a uno cenando el culo? Chao, ¿qué es eso? ¿Tan qué? ¿Qué hora es eso? Marico, marico, estás así, weón. Porque nos está dañando la plaza aquí, que son los meses. Vamos, vamos, esa parte, vamos a poner eso. Dale, dale. No dañes el momento. Lo hubieras hecho normal, vos. Fuck you, no me fuck. Ya que de que en serio. Wow, no que ya me voy. Dale, grabando el 5. Dale. ¿Estás seguro que fue Luis Ángel que se lo llevaron? Sí, preso. Porque yo lo vi cuando se lo metieron en la patrulla. Yo lo vi, yo sí lo vi, yo lo vi. Cuando se lo metieron. Okay, voy con Pedro. Santurrona. Santurrona. ¿Cómo se vaya a decir turrón? Santurrona. Porque ella se hablaba de santa. Pero como ya tu vocabulario es de malandro, santurrona. Malandra. Ella se hablaba de santa, que no parte un plato y tal, pim pum. Como si estuvieran pegando al menor ahí. Porque te vayas menos. Ajá. Tú eres el que viene subiendo. Pero sube, mamá, creo. ¿Cuál sube? Ajá. ¿Vienen, ustedes vienen bajando? Vienen bajando. Yo soy el, voy a ser el otro chamo. Ya no, listo. Vayan de ahí mismo. Sí. Pégate para allá. Pégate para allá. Menor, quédate que está ahí. Pégate para allá. ¿Dónde eres tú? Aquí mismo el barrio, el mío, pero tranquilo. Ya que lo tengo con la cola, tranquilo, van, echamos causa. No vale, causo nada, chico, causo nada. Ya lo tranquilo. Era menor, como que le partieron el coco. Menor de la zona, weón, pero ¿qué es? No, aquí, pero yo nunca lo he visto aquí. ¡Oye, corre, corre! ¡Bueno, padre, corre! ¡Corre, corre, corre con la parrocina! Dale, dale, yo entendí, pero eso es lo que tienes que entender. Ajá, entonces, por ejemplo, dos se caen. Ajá, como la están haciendo ahorita. Ah, cuando, ajá, bajamos. Cuando el tigre así corre, yo me paro, supuestamente ya el chavo está empujando y salimos corriendo. Pero yo me voy por aquí, por el muro. Tú te fundes para que veas cómo hago que en esta aquí se hunde. Todo que sos hunde, hunde así la hace. Tú andas con la bazooka, yo ando con el tanque. Tú sabes que es así, relajado siempre en la pista. El que la pista nunca incita, recita, recita. Con una siempre demencia, con la inteligencia. Este que nunca piensa, nunca piensa después. Después que lo voy a hacer, después que a los maricos que se meten conmigo lo voy a coger. ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que siempre se expresa? Tú sabes que esos locos los parto como una presa. Lo canta como una presa, yo busco una princesa. Relajado aquí en el barrio, ya cuadramos pa'l defensa. ¿Qué pasa? El mío, ¿acaso estás tú inspirado? ¿Qué haces aquí? Hace rato él ya no lo había matado. Ha salido tú dos veces, decía quién le chuvo. ¿Qué le dicen allí de 3-8? Ya lo han matado y todavía está vivo. Porque maldito está el lechuvo que le dieron un papel donde tiene que el morocho. Entonces sí a los ojos. Así siempre ves improvisar.